El mercat municipal de Vinaròs, amb més de 90 anys d'antiguitat, canviarà fisonomia en els pròxims mesos, gràcies a l'ajuda dels alumnes de l'Escola Municipal d'Art de la ciutat, que a hores d'ara estan construint tres grans murals amb elements típics del recinte i de Vinaròs, que donaran el lloc on s'acudix a fer les diferents compres de proximitat. En el projecte estan implicats artistes de diferents edats, tal com hem pogut comprovar este matí Ràdio Llacona i TV1 en la nostra estada que hem fet a l'Escola Municipal d'Art de Vinaròs, on allí hem pogut comprovar l'intens treball que s'està fent i atès els mitjans de comunicació Cinta Barberà com a directora i Lara Domènech com a professora. Per tant, murals en molt bon criteri que a hores d'ara s'està treballant perquè adornen en el seu moment el mercat municipal de Vinaròs. Sí, bueno, la cosa va bastant bé, ho portem tot al ritme que esperàvem, però bueno, clar, hi ha molta feina. Ara el mural, la primera part, la part superior, està modelada i ara el que estem fent és tallant-ho a trossos, buidant per poder-ho coure. Bueno, la idea en un principi va ser un curs monogràfic, perquè la gent ha de prengués a fer un mural gran. Llavors, claro, el volíem donar al mercat, vam preguntar a la regidora on podia ser i entonces vam acordar que podia ser un bon lloc el pati del mercat. Si tenim 35 alumnes apuntats aquí que venen a passar calor i el que passa que venen en diferents torns i en diferents dies, però no paren, o sigui, uns venen i els altres se'n van. I llavors això forma part de lo que és el curs, treballar en equip. Pues bueno, como veis ahora estamos ya desmontando el mural, se hace un poquito de barrido, lo que estamos es separándolo en fragmentos para luego poder ser vaciados y horneados. Estamos justamente a punto de comenzar la segunda fase. Como hemos explicado al principio, pues esta es la parte central de un tríptico que en total mide 10 metros de largo por unos 70. Pero claro, cada tríptico no se puede trabajar por entero, no podemos tener aquí de pie 1,70 m de barro. Entonces lo hemos fraccionado en dos partes. Ahora cuando terminemos de cortar y de llevar a vaciar, lo que haremos será reconstruir de nuevo una pared de barro completa y volver a calcar la parte del dibujo que falta, que aquí no se aprecia, pero bueno, está como veis todo partido a la mitad. Y entonces volveremos a comenzar de nuevo el trabajo de modelado. ¿Más o menos qué simboliza? Pues bueno, el tríptico del mercado pues tiene, digamos, una parte más dedicada al pueblo en general, que es la primera parte, que es un dibujo, pues bueno, con olas, se ve Vinaròs al fondo, se ve la ermita. El central tiene más productos del mercado, ¿no? Frutas, verduras, animales. Y el último pues está dedicado totalmente al mar, que es una cosa muy típica de Vinaròs, ¿no? Pues está lleno de peces, de langostinos. Tenemos de hecho unos bocetos originales sobre los que se ha trabajado, que ahí se puede ver totalmente lo que sería el proyecto. Pues bueno, para este mes de julio queremos acabar este panel central y que esté ya horneado, como mínimo, pero nos costará. Teníamos unas previsiones más optimistas al principio, pero bueno, también la época y el calor y todo, pues a veces nos dificulta un poco la tarea. Es una manera de prepararse para un nuevo curso, ¿eh? También. Totalmente, sí. De hecho, habrá mucha gente que se ha iniciado en cerámica con este monográfico de mural y esperamos que eso les sirva, pues a lo mejor para descubrir la cerámica durante el curso. Que punxen molt aquests capellanets o què, no? No, és que no. Aquí me han salido unas grietas enormes, ¿eh? Tranquila, no pasa nada. Mirad esto, ¿vale? Es que esto va a tener que desaparecer. De momento esto. Pero ¿qué pasa? Que si lo hago todo en recto me quedo sin... Entonces no es verdad. Según venimos de perfil, perdona. Hay que ir subiendo cuesta. ¿Quién quiere comerse la cabeza de cordero? Hombre, yo si estuviese asadita. Bueno.
patatas. Sí, claro. No. Sí, luego lo vamos a saber montar. Yo no sé si vosotras. Muy bien. No, ya, ya tengo que que mira que como grietas han salido aquí, ¿no? Y agujeros grandes. Que de aquí. Que vale. Dejas. Que no nos sé, quedan. Esto. Para aquí, por eso hacíamos. Sí. Mira, y entonces, pues este de aquí. Pero luego se contrae. Es que como visto tanto grosor, que no se puede estar la marca. Sí, porque eso es el lomo de los poderos. No, pero de vez en cuando, no, mira, tiene que partir. Saber si hay mucho agua porque si no te parece, porque un lomo puede ser profundo o no profundo y eso no nos importa, te interesa palparlo, saber tú y decir, dices aquí tengo 10 centímetros, pues tú, pero cuando pase esto no te preocupes, cuando pase esto preocuparé, ¿vale? Entonces me pondría que vaciar como una loca, pero no sé cuánta profundidad tengo, lo primero que hago es palpar, y luego aún tengo margen. Dulce soñar en misa de José, hasta cuando se desmayas, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais, mas se eu pudesse entender, al decir eso por WhatsApp, de que altera, yo creo que altera más, yo pensaba, bueno, si vengo, vengo, y si no vengo, no vengo. Yo decir eso, digo, pues voy a ir. Es que en principio, si todos hubiéramos venido cuando tocaba, digamos, iríamos bastante, éramos bastante, éramos mucha gente y somos mucha gente. Ay, ya he hecho un agujero. Tranquila, pasa nada. Es que justo aquí...